No le hice nada. ¡Que lo sueltes, te digo! ¿Qué? ¿Tú te avientas la bronca? Está bueno, va. Pero te quitas el garfio. Me lo voy a quitar. Pero tú te amarras un brazo. Vamos a la yarda. Eso es mi gorichuleta. ¿Qué hiciste? Nada, Chalo, te lo juro. Se la pasa molestándome y todo el tiempo me anda. Yo creí que era broma, mano, pero, ¿sabes? Así le va a ir. Amárrenle un brazo con los cinturones. Yo se lo amarro. Creíste que te iba a dar ventaja, ¿no? Pues te equivocas. Después de que acabe contigo, te va a tocar, güerito. Vale, vale.
buena surtidota le diste al vato ese, ¿eh? ¿Sientes? Tengo un poco de dolor. Siento que me mareo. Ha de ser por toda la sangre que te salió anoche. He cambiado la venda 3 veces. Se enteró el capataz. Y a esta hora ya debes saberlo. La noticia corrió por todo el campamento. Pues qué mala suerte. Ahora que ya habíamos conseguido. ¡Jale! No te preocupes, Chalo. Andar trabajando todo el tiempo con mi tocayo Chuchito en la boca por falta de papeles, pues ni falta nos hace. Eso lo podemos hacer en cualquier parte. Oye, ¿cómo sigues de tu fiebre? Anoche te la pasaste delirando. ¿Qué decía? Sí, hablabas. Pedías ayuda, decías que alguien se había hundido, que te ayudaran a sacarlo. No te entendí lo que decías. Gonzalo Fortuna, desde ayer te dije que te fueras de aquí. Por tu culpa, uno de los mejores hombres de la cuadrilla se fue. Señor, le aseguro que yo no tuve la culpa. Por el contrario. Traté de evitarlo, ¿verdad? Sí. Agarra tus cosas y lárgate inmediatamente de aquí. Señor, hay que esperar a que se cure. ¿No ve que está herido? Ha perdido mucha sangre. ¿Esperar a que lleguen los de la migra? ¡Estos huelen la sangre! Y no tardan en llegar. Y ustedes ni siquiera papeles traen. Tienen 10 minutos para largarse de aquí. ¿A dónde vas a ir? Pues no lo sé. Oye, ¿por qué no te regresas a tu tierra? ¿De dónde eres? De Salvatierra, Guanajuato. ¿Y eso está muy lejos? Algo. ¿Cómo cuánto necesitas para llegar hasta allá? No. Gracias. Te lo agradezco de verdad. Es que me siento muy mal, de verdad, por lo de ayer y... No digas eso. ¿Cómo no? Por defenderme del gorilón ese. De veras, mira, yo tengo algunos dólares. ¿Te puedo prestar? Dime cuánto necesitas. Yo soy de aquí, de Matamoros. Estoy bien cerquita de mi tierra. Ándale, por favor. Mira, Chuchín. Lo que pasa es que no puedo regresar a Salvatierra. Pues entonces vente conmigo. Yo conozco mejor que tú por este lado, ¿eh? Está bueno. Pásame la maleta. Gonzalo. ¿Estás dormido? No. ¿Cómo te sientes? Sigo sangrando. Estoy muy mojado. Te ha de haber abierto la herida. Caray. Te voy a poner una camisa limpia. Gonzalo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, cuando te ayudé a hacer tu maleta en el campamento, me di cuenta que tienes pasaporte. Pero no tiene visa de trabajo. Sí, pero el pasaporte dice que eres licenciado. Mira, Gonzalo, la verdad no entiendo por qué andas. Toda la bola de mojados, andas en el jale, no entiendo. ¿Has huido? No.
alejarte de alguien? Algo hay de eso. Debimos quedarnos en casa de mis papás. No, mi amor, no puedo. Mañana temprano tengo que estar en la corte para anteponer un juicio de amparo para un cliente. Es solo que me pongo nerviosa cuando llueve en la carretera. Ah, no te preocupes. Ya sabes que tu maridito siempre maneja con mucha precaución. Bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí. Más adelante está el puente. Puedes cruzar con el pasaporte en la mano. Yo te espero del otro lado, ¿eh? No, no creo que pueda. Entonces, mira, aquí hay unos hoyos en el alambrado y podemos cruzar por ahí. El río está muy bajito. El agua nos debe llegar a las rodillas. Está bueno. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Préstame tu pasaporte. ¿Para qué? Quiero saber qué se siente cruzar el río con el pasaporte en la mano. Estás loco. ¿Sí me lo prestas? Pues sácalo de la maleta. Espérame. Este es Daniel, mi hermano, y Tere, su esposa. ¿Cómo te sientes? Ya mejor. A ver. Perdón por tanta molestia. No es ninguna, de veras. Siéntete como en tu casa. Ya nos dijo Chuchín por qué fue la bronca y estamos en deuda contigo. Ah, ni lo digas. ¿Quiere comer algo? Pero claro que quiere, mujer. Hace como 24 horas que no prueba bocado. Ándale, tráele un consomecito, uh-huh. Te quedarás unos días en la casa mientras te repones. Gracias. Pero ahora lo que necesito es conseguir trabajo. En eso no creo que te pueda ayudar mucho. Las personas para las que trabajé no son muy recomendables. Y lo que hago ahora, no creo que lo sepas hacer. ¿No te ha platicado Jesús? No, carnal. Eso se lo cuentas tú. Bueno, eso se lo cuentan después. Ahora, tómese, ay, este caldito. Que dijo Gerardo que te tienes que alimentar muy bien. ¿Y quién es Gerardo? El doctor que te ha estado atendiendo. No, no te preocupes. Él es un buen amigo. No nos cobre. Cuídate mucho.
Cuidado, no te vayas a quemar. ¿Qué pasa? ¿Qué? Llegamos a Matamoros. ¿Qué dirección es? Sur 28, Colonia El Arenal. Supongo que nos vamos a parar en un hotel para darnos un bañito. Pues supones muy mal. No venimos de vacaciones. Cumplimos el encarguito y para atrás. Oigan, si quieres, dame chance de cambiar el agua a las aceitunas, ¿no? El primer restaurante que pasemos ahí hace. ¿Ves? Considero muy difícil que asocien a esta con el burro que se les escapó. Ah, entonces trabajabas de burro. Sí, ya sabes, yo les pasaba la mercancía. Bueno, ¿qué va a pasar cuando te encuentren? No, Joaquín. Claro que para ellos no hay distancias y no perdonen. Ahora me siento más tranquilo con Jesús en la casa. Es que me daba mucho pendiente dejar a Tere sola por las noches, así como está. Sí, claro. A mí es muy difícil que me asocien con Daniel. Bueno, sí. ¿Y en el día, cuando sales a la calle, qué haces? Por eso compré la moto. Para tener el pretexto de usar el casco. Pues sí. Oye, pero ¿y la chamba esta qué? Ni modo. La lana es la lana. ¿Qué? Que la lana es la lana. No, pues sí. Sí. ¿Tú lo conoces? Solo lo vi un par de veces. Más o menos lo recuerdo. ¿Crees que lo encontremos ahorita? Pues eso dijo el del soplo, que está todas las mañanas, que solo lo acompaña la chava que vive con él. Cinco calles a la izquierda y dos a la derecha. Vámonos. Pancito. A ver, mira. ¿Te gusta esta o esta? Sí, está bien. Ah, ¿sí te gusta esa? Bueno, descuento, mira. La llevamos. Ven un chocolate. Ándale, sí, un chocolatito. Oye, ve nada más que precios. No, son unos ratas. Pero bueno. Oye, qué bruto está resordo el cuartito. ¿Qué chup? Aquellos tiempos pasados. Sopita, ¿de cuál quieres? Cuando eras tu esta sale buena. A mí me gusta esta. Vamos a ver. Amores que pagaron con traición. Mira, esta parte serviste para cenar antes. Laguras para ti. Oiga, ¿por qué está la música tan alta? Es que está resordo el patrón, por eso. Señor Daniel Galarza. ¿De parte de quién? De parte de Tony Costas. ¡Ese es! ¡Ah!
retiren los cuerpos. Jiménez, tómeme unas pruebas de ahí, por favor. Algo pasó. ¿A dónde voy? Yo vivo aquí. No, no, no puede pasar, no puede pasar. Señores, soy el inspector Islas. ¿Algún parentesco con las víctimas? No, señor. Parientes. Son mi esposa y mi hermano. Esto tiene el sello característico de una venganza entre mafiosos. ¿Qué hay de eso? No, señor, yo nunca he estado metido en eso. ¿En qué trabajan? Venimos de McAllen, la pista del tomate. ¿Por qué se regresaron? Tuve un pleito con un tipo de allá. Y como estamos indocumentados, los echaron para atrás. ¿Tienen alguna sospecha de cuál haya sido? Sí, tal vez por robar. Pueden retirarse. Si los necesito, los volveré a llamar. Después de la autopsia pueden recoger los cuerpos. Y lo siento de veras. ¿Cómo la ves? No. Nadie asesina con tanto sadismo por robar. Dile a Tijerina que no los pierdo de vista. Viejo, dice el inspec que no pierdas de vista a esos cuates. Al del paliacate azul y al otro de la chamarra de cuero. ¿Cuándo los viste? Antes de que tú nacieras, niño. Cuando yo tenga tu edad, voy a ser más... Te falta. ¿Qué? Palabra, producto avícola, 6 letras, plural. ¿No le dijiste la verdad al de la policía? No. A Tere y a Jesús los voy a vengar yo. Que sea lo último que haga en la vida. Cuando me escapé, no me traje nada de ellos. Nada. Solo quería cambiar de vida. Salirme de todo. Pero no quisieron, ¿verdad?
Voy a regresar. Pues ten cuidado, es peligroso. Te vas a meter a la boca del lobo. Ellos saben que mataron a Daniel. Pero no saben de la existencia de Daniel. Ese es el camino que va a Monterrey. Entonces, ¿no vienes conmigo? No. Suerte. Es que yo contaba con tu ayuda. Camargo. Preguntas por Lorena, es mi hermana, la tenemos que proteger de ellos. Ella trabaja en el Hotel Embassy, en la caja. ¿Vendes la moto? ¿Compras un coche? Y nos vemos en 2 días en Laredo, ¿de acuerdo? A ver, espérate. Tu hermana se llama Lorena. Sí. Trabaja en un hotel que se llama Embassy. Sí, sí. En sí. Camargo. Exacto. Sí. Vendo la moto y compro un carro. Nos vemos en el parque de béisbol de Laredo. Yo me voy en camión. Pasado mañana en Laredo. Sí. Galarza. Sí, señor, soy yo. Le traigo un recado de su hermano Daniel. ¿De Daniel? Dime. Lo que pasa es que es un poco largo. ¿Podemos hablar en otro lado? Espérame, nada más me cambio y como en 5 minutos nos vemos en el restaurante enfrente. Está bien. Se llama La Isla. Lorena, hazme caso. Ya está ahí el resultado. Y por eso me mandó buscarte. Teme que esa gente tome represalias en contra de ti. ¿Cuándo hay que partir? Pasado mañana. Él nos va a estar esperando en Nuevo Laredo. Voy a avisar aquí al trabajo. Luego me llevas a la casa para recoger mis cosas. Sí, nomás no lleves muchas cosas, porque si no vendo la moto, hay que regresar en ella. No te preocupes, no tengo mucho. Voy a hablar.
¿Diga? Permíteme un momento. Señor, tiene una llamada de larga distancia. Ah, sí, ahí la tomo. Sí, está bien. Bueno, Tijerina, ¿qué pasó? Se separaron. El esposo de la difunta llegó en camión. Ajá. Sí, sí, no lo pierdas de vista. Siguió al otro. Ok, perfecto. Seguro que andan en líos. Sí, seguimos en contacto. Ok, hasta luego. Comandante. ¿Sí? Avisan que ya está la clasificación de las huellas. Ok, ahí voy. Decía que me faltaba una Z para estar bien Lorenza. Por eso le puse Chuchín. Era 2 años mayor que yo. Sí, en el campamento siempre estaba jugando con todos. Era un muchacho muy alegre. Cuando murió mamá, Daniel se hizo cargo de nosotros. De Chuchín y de mí. Cuando supieron de dónde provenía el dinero con el que pagaba nuestros estudios, nos dieron de baja en el colegio. Éramos muy pequeños para comprenderlo. Pero ellos se encargaron de hacérnoslo saber. Dinero sucio, dijeron. Por eso nos vinimos a vivir aquí, a Camargo. Ya te puse triste con mi relato, amigo Fortuna. No. Pensaba en lo paradójica que es la vida. ¿Paradójica? Sí. Yo siempre había pensado que la fortuna la llevaba solamente en el apellido. Pero al oírte hablar, me doy cuenta de lo afortunado que he sido siempre. A partir de este momento, yo también puedo decir que lo soy. Bueno, dejamos los platos para mañana, ¿no? Ya te diste cuenta de lo pequeño que es el departamento. Solo tiene una recámara. Pero tú te puedes quedar aquí en el sofá. Sí. Mira, yo mañana salgo temprano. Voy a tratar de vender la moto para conseguir un carro. A ver si podemos viajar mañana mismo. Gonzalo, gracias por todo. ¿Y ese trofeo? No sé, ya estaba cuando renté el departamento. Sé que era el mirador aquí. El mirador todavía está más adelante. Ah, sí.
qué venimos aquí? Por esto. ¿Qué es eso? Son las cenizas de Tere y de Chuchín. Daniel me encargó que las esparciéramos en lo más alto de Camargo. Tere nació aquí. Y Chuchín también aquí pasó su infancia. ¿Quieres hacerlo tú? Qué extraño. Alguna vez leí que lo más cercano a la muerte era el deseo. Porque es la única manera de demostrarnos que estamos vivos. Es un libro de Séneca. En aquel entonces no lo comprendí. Ahora lo entiendo. ¿Y por qué ahora? Hace unos momentos tuve la muerte en mis manos. Y ahora te deseo. Llévame al mar. ¿Al mar? Sí, no lo conozco. Quiero conocerlo contigo. ¿Pero dónde? A San Fernando, a Isla del Padre. A donde sea, pero contigo. ¿Y Daniel? ¿Cuándo quedaste de verte con él? Mañana. Entonces llévame al mar.
qué? ¿Qué compraste? Es un Mónaco viejón. ¿Y está bien? ¿Y no te dio lata? No, hasta eso se portó bien. Está bien. ¿Te sobró dinero? Sí, un poco. Ya, párale, párale. ¿Y dónde está Lorenita, eh? Ahí. ¡Lorenita! ¡Lorenita! Mira esta. Y mira esta otra. Daniel. ¿Qué pasó? Oye, ¿no crees que es más peligroso haber traído a Lorena aquí? Déjame explicarte. Cuando trabajas para ellos, te investigan. Y saben que tengo parientes en Camargo, así que es mejor que esté con nosotros. ¿No crees, Popeye? Óyeme. ¿Dónde vamos a vivir? Ahí. Lorena, siento mucho haberte arrastrado a esto. No te preocupes, Daniel. Yo también quería a Chuchín y a Tere. Y también esperaba con ansiedad el nacimiento de tu hijo. Me siento un poco cansada. Voy a descansar un rato. Oye, Dani, yo quisiera decirte algo. No. Sí, mira, lo de Lorena... De verdad, no es necesario. Bueno, ¿y qué del otro? Costas es ahora dueño del Hotel Royalton. Él ocupa la suite. Pero su centro de operaciones está atrás del Infierno Verde. Bien, ¿y qué has pensado? ¿Tienes algún plan? Nos han venido siguiendo unos coches con mucha insistencia. Deben ser agentes de la policía de Matamoros. Así que esta noche tú irás al cabaret en el auto y Daniela irá en taxi. Ten cuidado, hermano. Comandante, ahí sale. Solo es uno. Vamos a seguirlo. Comunícate con Margot que no se mueva. Que siga al otro. Margotita, Margotita. No te hagas más. Ya me voy a la fonda. Vamos a seguir a este. Espera al otro. Tomándole ojitos. Ya sabe, mi Fajardito. Nomás le ojitos usted. Cuídese, Fajardito. Cambio y fuera. Thank you.
preguntes por qué. Las manos me indican que hoy estás más frío. Sí, mándanos dos cubos, por favor. Comenzaré otra vez. Tienes que relajarte. Imitar el sostén. Verás que bien se siente un poco de aire. Mira, ahora bésame. Y toca con tus manos hasta donde. Son esos. Pero solo quieren hablar contigo. Él se ve muy decidido. Y ella muy interesante. Rudy, ve y hazles una prueba. Y si la pasan, me los traes. Mis ojos en tu pecho, nena. Qué bien. Solo, solo, solo puedo decirte. Traicionó. Y en este negocio no hay lugar para traidores. Mátenlo. Chamuco, desamárrate y llévalos con mi hermano. Dile que pasaron. Síganme. Esperen aquí. ¿Cómo lo supiste? Recuerda que Daniel el burro trabajó para ellos. De manera que quieren trabajar para mí. Sí, señor. ¿Y para quién han trabajado? Para don Daniel Reyes. Él los manda. Él está muerto. Dije que trabajamos para él. ¿Y qué es tuyo? Mi hermano. ¿Cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo Fortuna. ¿Sabes manejar? Sí, señor. Rudy, Gonzalo irá con ustedes al operativo Mercurio. Él será el enlace. Y manejaré el coche teléfono. ¿Entendido? Ok, Tony. Ve con mi hermano Rudy. Él te explicará todo. Está bien. Y usted, señorita, vendrá conmigo.
Me gusta el lugar. Tiene ambiente. Pero, ¿por qué el infierno verde? El infierno está ahí. Mira. Mira cómo se consume. Y el verde producto de ese infierno está aquí. Aquí donde estamos. No comprendes, ¿verdad? No. Tal vez los dólares. ¡No, no! Eso es papel, con un valor intrínseco. Pero al fin, papel. Me refiero a un verde más puro, más auténtico, verdadero. Vas a ver lo que muy pocos mortales han visto. Es hermosa, regia, como una reina, la reina del infierno verde. Señorita Fortuna, va usted a hacer honor a su apellido. Manejas este. Tú vienes conmigo. Sí, señor. Vámonos. ¿Dónde está Víctor? Creo que se fue al baño. No. De seguro se... Pero escucha bien lo que te digo, Olivares. Siempre los quiero a los dos aquí. ¿Entendiste? Sí, señor. Y ahora, revisa. Ya pueden pasar. Adelante, preciosa. ¿Y por qué tantas precauciones? Los grandes hombres siempre han sido traicionados por una hermosa mujer. Nerón, por Agripina. Sansón, por Dalila. Y Napoleón, por Josefina. ¿Y le parezco yo capaz de eso? Por principio. Hermosa sí que lo eres. ¡Patrón! ¿Qué quieres? Llegó el mozo con el champán. ¡Que pase! Ponlo en la mesa. Sí, señor.
Muy amable, señor, gracias. Ah. Oye, ¿dónde andabas? Ya llegó el patrón. No sabes en qué lío nos metimos, mano. Me siento... Sí, pero no te vayas y me dejes aquí ya, solo. Ya, párale, no me regañes. Dame un cigarro. Hasta eso, cuate. Voy a preparar el jacuzzi. Al que mandaste matar junto con su esposa. Ni lo intentes. No podrás gritar. Lo que te di es tan activo que no podrás mover un solo miembro. Pero podrás ver y escuchar. Y ahora, dame la combinación de la caja fuerte. Sí, y el número de teléfono del coche donde está Gonzalo. Dímelo. 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 Esto se va a poner bueno. La fiesta se va a poner en grande. Comunícate con Margot. Que nos manden refuerzos de la policía de aquí. Margosita. A Margosita, no se me duerma. Que ya hay menudo en el kilómetro 58 de la carretera Monterrey. Los cerdos como tú no deben proliferarse. Dame otro cigarro. Ya no tengo. Qué caray. Entonces voy a comprar unos. Dijo que no nos moviéramos de aquí. Otra vez contigo. ¿Room service? Quiero otra botella de champán a la suite del señor Costas. Sí. Gracias.
¿Gonzalo? Sí, dime. ¿Apuntaste bien? Ajá. La caja fuerte está en el despacho donde estuvimos. Está dentro de un estuche de terciopelo negro. En cuanto puedas, te la espelas. Tengo que colgar. Ya se nos peló el cuate ese. Déjalo ir. Los que nos interesan son esos que están ahí. Adelante. ¡Quieto ahí! ¡Caballero! No, ¡caballero! ¿Qué le pasa? No, por favor, caballero. ¡Cállate! ¿No? ¿Qué le hice, caballero? ¡Siéntate! ¡Por favor! ¿Oíste? Hasta el negro le va a entrar al reventón. Abre la boca. Toma. Traga. Traga. ¿Ya? Mañana vas a tener la mejor propina de tu vida, amigo. Nada más, no le jales al agua. Margosita, mi amor, Margosita. Fajardito, creo que no vamos a poder ir al menudo.
Sí, ya vienen. Me dijo Rudy que me adelantara y lo esperara en la oficina. ¿Quién es este? Bueno. ¡Chamuco! ¡Acaban de matar al patrón! ¿Qué? ¿Tony Costas? Sí, a Tony Costas, al patrón. Oye, ¿has visto al vato que venía con la chava esta? Sí, acaba de entrar. Está bien. Revisen que no quede nadie en el cabaret. Te prometo, muchacho, que serán indulgentes contigo. Esto que quitaste de en medio era pura basura. Vámonos, Reyes. Reyes. Vámonos.
¿Me permite despedirme de ella?
cielo, Daniela. Nadie hacia el cielo sabía. Era Daniela de noche, era Daniela en el día. Un arco llamado Costa, al que Daniel dio la mano. Fue el que le mató a su esposa y también mató a su hermano.